sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo un poquito distinto de lo que venimos acostumbrados, y es que os traigo un preguntas y respuestas, o las mejores preguntas y respuestas respondidas en mi red social TikTok. Ya sabéis que TikTok es una red social que actualmente está pegando bastante fuerte, la verdad está muy fuerte, y es un sitio donde realmente estoy subiendo mucho contenido, así que desde luego si no me seguís ahí os recomiendo que me sigáis, ya que subo mucho contenido de calidad, muy interesante, que estoy seguro de que si os gusta el mundo del fisiculturismo, del fitness, del entrenamiento, de la nutrición, os va a ser muy interesante, chicos. Entonces, para el vídeo de hoy hemos hecho un recopilatorio de las mejores preguntas y respuestas respondidas en esa red social y os las vamos a traer aquí a YouTube para que las veáis y os podéis nutrir o beneficiar de todas esas respuestas, que desde luego a mí me parecen muy interesantes, contenido muy interesante, que no subo a otras redes sociales. Estoy seguro de que os va a gustar y os va a interesar mucho, sobre todo a los que seguís este canal, chicos. Así que nada, no me lío mucho más, os dejo con ello. Vamos con ello. Pues el motivo es absolutamente el de siempre, que por cierto, os sin H y por D cuando es pregunta separado, ¿vale? Y es que la ignorancia es muy atrevida y siempre el más tontito, el que tiene el coeficiente intelectual de mono de feria, es el único que se atreve a hablar sin saber, porque una persona inteligente, si no sabe un tema, realmente se calla, ¿vale? Pero esta gente no tiene absolutamente, no sabe hacerlo con un canuto y te da consejos por TikTok, por comentarios de farmacocinética y farmacodinámica, lo que me faltaba, ¿vale? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, los cicletis, esos locos que toman mierdas de gimnasio, no sé ni quiénes son. La alopecia endogénica tiene un carácter principalmente genético, ¿vale? Y la incidencia principalmente está causada por la enzima, por la hormona dihidrotestosterona, ¿vale? DHT. La testosterona se reduce por la 5-alfa reductasa en DHT y esa es la que afecta directamente al folículo del cabello, ¿vale? Hay maneras de inhibir esa enzima a nivel interno y a nivel localizado, ¿vale? Tiene relativamente cierta solución, pero como te digo, principalmente es un carácter genético. Esta pregunta voy a responder porque es bastante gracioso el concepto que tiene la gente esto. ¿Te pasarás el día en el gimnasio? No, es mentira realmente. Hacemos bastante menos de lo que la gente piensa. No es para tanto. Me refiero, yo generalmente siempre hago la misma actividad. Empiezo el día con 30 minutos de cardio en ayunas. Todos los días salgo a caminar en ayunas a un ritmo de unas 130 pulsaciones por minuto. Primero todo por salud y segundo todo porque es un momento que me gusta mucho para ordenar mis ideas de todo lo que voy a hacer en el día. Un momento para mí para pensar. Luego entreno 5 veces por semana y cada entrenamiento de media es de una hora. Por lo tanto, entreno 5 días descansando 2, una hora cada día. A una intensidad, ahora sí que sí, realmente elevada, con los tiempos de descanso muy acotados, por lo tanto la intensidad del entrenamiento es fuerte, ¿vale? Pero no olvidéis que la parte del descanso es muy, muy, muy importante y cuidar el sistema nervioso central de cara a seguir mejorando. Por lo tanto, no es necesario entrenar 3 horas al día. A ver, rotundo no, ¿vale? Y lo voy a decir lentito para que se entienda, porque luego me reñís que no se me entiende porque hablo muy rápido, ¿vale? Y esto tiene que quedar claro. El problema de los SARMs es que se venden como si fuera un suplemento, cuando dista mucho la realidad, no son para nada inocuos y la gente joven los está utilizando sin tener ningún tipo de fundamento ni conocimiento acerca de qué son, ¿vale? Los SARMs son moduladores selectivos de los receptores androgénicos y aunque no actúan como un esteroide anabólico, aumentando sus valores hormonales en sangre, sí que se ligan a esos receptores, por lo tanto, gran parte de los efectos secundarios, como por ejemplo la inhibición del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, te la comes prácticamente igual en función de la dosis y tiempo de uso, aparte de otros problemas como su hepatotoxicidad y las dislipemias que provocan al trastocar el perfil lipídico, las lipoproteínas. Por lo tanto, son de todo menos inocuos, son peligrosos, hay que tener cuidado, y en atletas de 16 años, pues desde luego no está recomendado ni muchísimo menos. De hecho, están dentro de las sustancias dopantes, por lo tanto, chicos, alejaros de eso. Eso no te lo voy a enseñar realmente porque no interesa. Desde mi punto de vista, el sistema educativo en general, no todas las carreras, pero sí que es cierto, está bastante obsoleto. Yo, por ejemplo, tengo una licenciatura, terminé la carrera, tengo especialidad en contabilidad, y la sensación al salir de la carrera es de que no tengo ni idea de nada. Es un poquito la sensación que te da. Lo he contrastado con varios colegas de distintas carreras y en general es la misma sensación. Entonces, de cara al emprendimiento, me da la sensación que es más un mindset, una sensación de no conformismo, de querer, de buscar, de no conformarte con pagar facturas al final del mes, que otra cosa. A mí lo que me ha ayudado ha sido relacionarme con gente que tiene mucha calle, mucha escuela en esto, que le ha ido las cosas bien y realmente sabe cómo hacer las cosas de la propia experiencia, más de que lo haya estudiado en algún lado.
Yo particularmente también leo mucho, todas las noches dedico tiempo a leer libros de aspecto psicológico, de empresa. Y por supuesto la receta que nunca falla es la experiencia, ¿vale? Hacer, deshacer, equivocarte. Esa es la receta número uno donde realmente tú adquieres tu propia experiencia. Pero al final lo que te digo lo relaciono más con un mindset, una ideología, una manera de pensar que estudiar nada. Amigo, pues aquí realmente tienes poquito que hacer más bien. En función de tu peso corporal y cómo está redistribuido ese peso, tu composición corporal, tendrás que meter X gramos de proteína al día, ¿vale? Generalmente se mide en gramos de, por kilogramo de peso corporal, de 2, 2,5, 3 gramos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Curiosamente, la proteína es un tema con los nutrientes, sobre todo en relación a cuánta se requiere en una dieta y por soporte calórico, son 4 calorías por gramo, no 9, como por ejemplo la grasa, es la fuente de lo que es el más caro realmente. En cuanto a fuente de macronutrientes, un kilo de arroz te vale 1 euro, o 50 céntimos, si te vas al cutre. Un kilo de pollo te vale 7 euros, me refiero. Ahí tienes el ejemplo. ¿Y cuánto te dura un kilo de arroz y cuánto te dura un kilo de pollo? Es muy claro, ¿vale? Curiosamente, la manera más económica de meter proteína, gramo por gramo de proteína, requiere 300 gramos. Esos 300 gramos, la manera más económica de meterlos en batidos de proteína, aislado, concentrado, lo que sea. ¿Vale? Euro por euro, saqué el cálculo. ¿Cuánto valen claras? ¿Cuánto valen huevos? ¿Cuánto valen pescado? ¿Vale? Así que nada, me quedo aquí esperando al gilipollas de turno que diga, no, no, solo alimentaros a batidos. A ver si entendéis algo. Los suplementos que yo utilizaría para mejorar el entorno o la quema de grasas. Primero de todo, una vez algún tipo estimulante, café solo, te vale, cafeína, es lo que estamos buscando. Dos suplementos que realmente están demostrados en estudios científicos, papers, que tienen un beneficio para la quema de grasa. Son la tirosina y es el extracto de té verde, ¿vale? Esos dos suplementos está comprobado que realmente funciona y muy poquita gente los utiliza. Otro suplemento que me gusta mucho, que ya tiene más controles en estudios, que se acerca a la carnitina, pero de manera empírica es cierto que funciona muy bien, lo he comprobado con muchos atletas, de hecho los atletas top lo utilizan. Carnitina, ojito, en forma acetil y siempre antes de tardar en ayunas, ¿vale? Ese es el tercer suplemento que me gusta mucho. Hay algunos que particularmente me gusta también añadir en función del protocolo, como puede ser ácido alfa-lipoico, una molécula de sodio, NARA o incluso picolinato de cromo, ¿vale? Pero los dos primeros que te he dicho funcionan sí o sí demostrados en estudios. La acetilcarnitina tengo cierta sensibilidad con ella y creo fielmente, aunque haya controversia en estudios, de que funciona, y los otros dos ya es un poquito, pues, rizar el rizo. Realmente no, porque un descanso como tal a cero, la realidad es que no lo necesitas. Me refiero, es muy difícil que luego la intensidad suficiente para, a nivel fisiológico, a nivel muscular, a nivel articular, si haces correctamente la ejecución, como es lógico, tu cuerpo diga hasta aquí hemos llegado. Otro apartado, lógicamente, es el apartado psicológico del atleta, que ahí sí que lo puedes necesitar, o mucho ojito, lo que realmente delimita a la gran mayoría de los atletas, el aspecto de tener un sistema nervioso central frito, saturado, que es lo que no les permite seguir evolucionando. Entonces, la manera lógica, lo que tú dices, de parar, es orientar una semana de descanso activo o una semana de descarga de entrenamiento, donde bajamos volumen, bajamos número de repeticiones, nos alejamos del fallo, trabajar en RIR 3, RIR 4 y sobre todo eliminemos cualquier tipo de ejecución o técnica de alta intensidad. Esa es la manera más inteligente de descansar, incluso bajando volumen en general. Si entrenas 5 días, baja 3, pero sigue entrenando. Este es otro de los bulos alrededor del mundo del gimnasio, ¿no? Como en 3 horas catabolizo, pierdo masa muscular, entreno en ayunas. No he comido en 10-12 y catabolizo, pierdo masa muscular. Realmente es mentira. Daros cuenta que el cuerpo, a lo largo de los miles de años, es una máquina perfecta adaptativa, porque no coma en 3, 4, 10, 16 horas, no le va a pasar absolutamente nada. Ojito, siempre y cuando la planificación, la alimentación del atleta, la dieta que lleve, esté bien estructurada y sea equilibrada, sobre todo las semanas previas. El problema real viene cuando el atleta está en un déficit muy acusado porque quiere bajar de grasa y hace un déficit calórico demasiado acusado. Ahí sí que puede correr más riesgo la masa muscular, sobre todo cuando no hay suplementación de por medio. Pero en general, un atleta que se alimente como tiene que alimentarse no tiene absolutamente ningún problema. Ese que planteas es exactamente el mayor problema con el que te encuentras con la dieta vegetariana. Y aunque a favor de esta sí que es cierto que hay muchísima evidencia científica en cuanto a mejora de la longevidad o mejora de ciertos marcadores a nivel de salud, cuando buscas una fuente de proteína, pues realmente no te encuentras absolutamente nada de calidad, las cosas como son, ¿vale? Somos seres humanos, no somos vacas ni rumiamos hierba, ¿vale? Entonces, la proteína guisante es la que más se salva, pero desde luego no tiene nada que hacer frente a una proteína animal. Entonces, si eres un vegetariano que no suprime los derivados de los animales, por ejemplo, los huevos o, por ejemplo, la leche, basaría mis fuentes de proteína, principalmente mis tomas más grandes, en las claras de huevos, una proteína de estupenda calidad, y, por ejemplo, los batidos de proteína aislado, ¿vale? Una proteína tratada del suero lácteo. Y por favor, en comentarios no me vengáis ahora diciendo que vea Game Changers, que el hombre más fuerte del mundo es vegetariano, porque es que me parto la polla yo solo cuando leo eso. Ese concepto realmente está un poco equivocado, igual en cierto modo motivado por la cantidad de dietas de moda hoy en día, keto, ceto, cetosis, ayuno, hoy no comen 16, mañana comen 24 horas, estos procesos un poquito chamanísticos, no me odiéis por ellos, porque están de moda, las cosas como son. Pero cuando tenemos un deportista delante, una persona, diréis, el culturismo igual no es un deporte. Bueno, puede que no lo sea una disciplina deportiva como tal,
pero el deporte o la actividad física es la herramienta para el culturismo, porque tienen que entrar al gimnasio, tienen que hacer cardio, igual que un ciclista tiene que pedalear, ¿vale? Son atletas que hacen una actividad deportiva, aunque no esté registrado como un deporte en sí, ¿vale? Todo este tipo de atletas requieren de fuentes a nivel de sustrato energético para moverse, realizar sus actividades, sus entrenamientos y todo. Y el principal macronutriente que aporta energía, aunque su principal función sea la aporta energía, realmente son los carbohidratos. Y de hecho, en este tipo de deportistas tienen que ponderar en mayor medida en la dieta en cuanto a representativo, cómputo calórico total, la parte de los carbohidratos ha de ser más representativo que el resto de macronutrientes generalmente. Cuando un atleta hace ejercicio cardiovascular, su beneficio principalmente es a nivel de salud, ¿vale? Quemar calorías y más, pero principalmente a nivel de salud. Y cuando hablamos de ello, es algo que tiene que ser sostenible en el medio plazo. Tenemos que hacerlo de manera continuada durante meses, años o el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser una práctica sostenible a largo plazo? A medio y largo plazo, el correr no es sostenible. No sé qué es un atleta terriblemente ligero de peso, con zapatillas siempre muy buenas y que intercale el correr por asfalto con tierra o superficies más blandas, eso no va a ser sostenible. Es imposible que un atleta corra 7 días por semana por asfalto porque se destroza las tibias, las rodillas, articulaciones, sufren mucho. Y para ello lo más inteligente es evitar todos esos rebotes con el suelo. ¿Cómo? Evitando despegar los dos pies a la vez del suelo. Por lo tanto, andando a ritmo ligero, intentando alcanzar un ritmo de 115, 120, incluso 130 pulsaciones por minuto si ya subimos cuestas, ese sería el ritmo ideal. Y eso te va a permitir quitar todos esos rebotes, que es lo que realmente destrozan y te hace tener que parar. Y eso realmente ha sido de todo, chicos. Espero que os haya molado el vídeo, sobre todo que la información que he compartido con vosotros que os sirva y que realmente os sea útil y hayáis aprendido algo con el vídeo de hoy. Si no me seguís en esa red social, seguidme, porque como os digo, subo todos los días contenido de calidad que estoy seguro que os va a interesar. Y por supuesto, dejar el like en este vídeo, suscribiros al canal y en la próxima nos vemos. Running the back door, blast y'all, hats off. Fuck is you mad for? I catch y'all, smash y'all. Don't mean to laugh all, but all you funny to me, none of you niggas half all. You think you're coming for me, but you never gonna last long. You don't mean nothing to me, and I come with some shit that I make you niggas do. Like that mumble rap shit. Mask off, running the back door, blast y'all.